En este vídeo te explicaremos lo ocurrido con el submarino Titán, este mes de junio de 2023. Unos hechos tristes por la pérdida de sus cinco ocupantes, que se aventuraron para conocer el Titanic. Comencemos. Para empezar, la necesidad de sumergirse a tanta profundidad es debida al deseo de conocer el Titanic, el transatlántico de pasajeros británico que suponía la culminación de la ingeniería naval de su tiempo, pero que se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg en su viaje inaugural. Este naufragio, una de las peores catástrofes marítimas, permaneció inalcanzable durante más de 70 años hasta que sus restos fueron descubiertos en 1985 a unas 400 millas náuticas o 740 kilómetros de la costa de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, en Canadá. OceanGate es la compañía que te lleva a ver los restos a 4.000 metros de profundidad. El protagonista de esta odisea es el sumergible Titán, una embarcación de alta tecnología operada por OceanGate. Con sus 6,7 metros de longitud, sus 9 toneladas y media de peso y equipada con propulsores adosados para desplazamiento en todas las direcciones, Titán constituye un vehículo pionero en la exploración submarina. Su submarino estaba hecho de una combinación de titanio y fibra de carbono compuesta. El titanio es elástico y puede adaptarse a una amplia gama de tensiones sin que quede ninguna deformación permanente. En cambio, un compuesto de fibra de carbono es mucho más rígido y no tiene la misma elasticidad. En su interior solo se podía observar hacia el exterior a través de una ventana pequeña. Uno de los detalles que más ha llamado la atención, es que para manejarlo se usaba un control de videojuegos de Logitech, empresa que ha tenido una caída en sus acciones y ha recibido críticas por parte de los usuarios tras conocerse la noticia. El dispositivo que utilizaron en el Titán es un Logitech F710, un mando que fue creado en 2005 y que se puede encontrar por 40 o 50 dólares en tiendas digitales. Los intrépidos aventureros debían abonar 250 mil dólares por la oportunidad de participar en la expedición de 8 días. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, iniciando las operaciones el día siguiente a las 9 de la mañana. La inmersión debía durar unas 8 horas aproximadamente. Lamentablemente, no volvieron a la superficie. Tras 4 días de búsqueda del sumergible Titán, han llegado a un trágico final. Los informes han confirmado que el submarino sufrió una implosión catastrófica en algún momento de su viaje hacia el Titanic, que habría matado instantáneamente a los 5 pasajeros. Expertos señalan que probablemente los ocupantes del sumergible murieron en menos de 20 milisegundos. Según las autoridades, un vehículo operado por control remoto encontró en el fondo del mar un campo de escombros formado por 5 grandes piezas diferentes de restos de varias secciones del sumergible, a unos 500 metros de la proa del Titanic. Estos hallazgos coinciden con noticias anteriores de que la Marina estadounidense detectó una firma acústica, consistente con una implosión, el mismo día en que el Titán inició su descenso. El propio exdirector de operaciones de OceanGate, David Lockridge, señaló en su momento que, en particular, la ventana transparente en el extremo delantero del submarino solo estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1.300 metros. Mucho menos que la profundidad a la que se encuentra hundido el Titanic, 4.000 metros, en el fondo del mar. Donde el Titán tendría que soportar 370 bares de presión cerca de los restos del barco. El director James Cameron, director de la película Titanic, también afirmó que la compañía había recibido advertencias por fallos de comunicación en el pasado. Lamentablemente, cualquier fallo en la estructura del sumergible, como una mínima fisura, o un defecto en su sistema hermético, puede hacer que toda la estructura colapse sobre sí misma. Espero que este contenido te haya sido de ayuda para entender lo ocurrido en esta tragedia. Nos vemos en el próximo vídeo.